Aquí estamos, como todos los jueves, o ya madrugada del viernes, con Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo estás, Fernando, otra vez? Pues muy bien, igual que antes. Muy entretenido, ¿no? Yo me lo paso muy bien con Carlos, porque además no conozco a nadie de los que cita. No me digas. Y aquí me entero, ¿no? Pues no, aquí ya... Aquí me entero de muchas cosas muy divertidas. Claro que sí. Por cierto, antes de que empecemos con las presentaciones y con el tema, he recibido enigmas del hombre y del universo, y hay muchos temas interesantes. Algunos de ellos hemos comentado alguna vez aquí, pero hay uno que me ha llamado mucho la atención, y es la transmutación de los metales. Explicáis cómo fabricar oro en la cocina, y sí, eso realmente es un tema que puede interesarnos a todos, ¿eh? Pues si quieres te traigo a Alberto Borrás, que es el autor del artículo, que el que maneja la documentación y los datos, es un hombre muy informado. Y en ese artículo, una de las cosas que pretendemos, que te diría que tener una intencionalidad a la revista, fundamentalmente es esa, es la de desenmascarar actitudes de los grupos fácticos, como se decía clásicamente. Y aquí en este caso es dejar en evidencia a los grupos que tienen el monopolio del oro y de los metales preciosos, contar la historia de algunas personas como, no me acuerdo, el autor de la fórmula que damos, que damos ahí. Sí. Gente que lo ha conseguido, y que lo ha conseguido con relativa facilidad, y que les ha costado la cárcel y a otros les ha costado la muerte. Y aquí pues con total desfachatez, pues, y valentía, porque mira que sois valientes, Fernando. Contamos cómo se hace la transmutación de metales en oro, y es de verdad, no es un mito. Como pues es un tema que queda pendiente para que ampliemos aquí, Fernando, me parece muy interesante. Y esta noche están con nosotros Lorenzo Fernández, aquí en el Estudio de Madrid, que ya es un viejo compañero de fatigas, a pesar de su juventud. Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes otra vez. Lo mismo digo, porque además Lorenzo también es muy versátil, ¿eh? Este hombre sabe de todo. Sí. Uy, qué va, qué más quisiera yo. Jovenzuelo repelente. Y vamos a ver, Salvador Freixedo también está con nosotros, ¿verdad, Salvador? A ver si te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay, Salvador? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues mira, aquí en Madrid estamos dos aprendices, que somos Lorenzo y yo, y en Orense está un maestro, que es Salvador. Supongo que la mayoría de los oyentes le conocen, pero yo voy a hacer una síntesis necesariamente de datos biográficos, porque si me extiendo, pues ocupamos todo el programa. Salvador se ordenó sacerdote en 1953, ha sido durante 30 años jesuita, estudió humanidades en Salamanca, filosofía en Comillas, teología en San Francisco, en California, ascética en Canadá, en Quebec, y psicología en Los Ángeles y en Nueva York. Ha ejercido su apostolado fundamentalmente en América. Y bueno, contar lo que sucedió con sus tres primeros libros, yo creo que se define la valentía y la sinceridad de Salvador. Su primer libro, 40 casos de injusticia social, pues supuso que Batista lo echara de Cuba. Su siguiente libro, Mi iglesia duerme, pues significó su expulsión de los jesuitas. Y su tercer libro, Mitos religiosos en las sociedades humanas, le llevó a la cárcel en Venezuela. O sea que... Salvador, qué barbaridad. A partir de ahí, Salvador, poco a poco se fue derivando hacia la parapsicología, hacia el fenómeno ovni. No sé cuántos libros lleva, Salvador, 20 tal vez, o... Algo más. Que escribe mucho, escribe mal. No es cierto. Salvador escribe mucho y escribe bien, y sobre todo es alguien que mantiene posturas muy firmes, muy claras, y que en el fenómeno ovni, cuando los demás están especulando sobre si los ovnis dejan huellas en el suelo, las pantallas de radar los captan, pues Salvador está dando la vuelta a la esquina ya y está hablando de otra serie de fenómenos mucho más interesantes, como son las manipulaciones genéticas que llevan a cabo los extraterrestres, su connivencia con el ejército de Estados Unidos utilizando, por ejemplo, Puerto Rico como una base de experimentación, y cosas así de tremendas. ¡Qué barbaridad! Pero no fruto de la especulación, sino de los contactos y de las muchas fuentes de información que maneja Salvador. Él ha escrito, obviamente, el tema religioso está recogido en muchos de sus libros, son desestabilizadores, y lo son porque cuenta verdades como puños, desmitifica muchas cosas. Uno de los últimos suyos es Defendámonos de los dioses, pero tiene, entre otros muchos libros, pues uno sobre las apariciones del Escorial. Y yo el tema que plantearía aquí esta noche es precisamente de las apariciones marianas. Con Lorenzo, porque está resucitando el tema del Garabandal y haciendo una investigación retrospectiva, y también de lo que sucede en la actualidad allí, y Salvador por razones obvias. Así que si queréis empezamos por el Garabandal, y yo invitaría a los oyentes
a que participen si quieren y que muestren su indignación si no están de acuerdo con lo que decimos o nos cuenten su experiencia si es que han tenido alguna. Pues si os parece recordamos el teléfono, saben que pueden marcar, deben marcar el prefijo 91, si llaman desde fuera de Madrid les devolvemos la llamada para que no tenga coste y los teléfonos son 538-6344 o 538-6345 y quizá Fernando, como tú decías, pues podíamos partir. Podríamos empezar con una pregunta suavecita y para Salvador, que es nuestro invitado de lujo esta noche, sin despreciar a Lorenzo ni a mí mismo, que somos también muy aparentes. Siempre sois de lujo. Pero yo creo que además con Salvador Freixedo podemos hablar de tantas cosas que quizá podemos empezar esta noche y que esto sea el inicio de una buena amistad. Yo le haría una pregunta suavecita a Salvador, y además no, como no conozco su opinión, no sé lo que va a decir. ¿Es la Virgen la que se aparece? No, yo os he dicho muchas veces que yo estoy seguro que la Virgen jamás se ha aparecido. He dicho alguna vez, se me ha escapado, que si acaso, que es concederle mucho para que no se enfaden los maños, la Virgen allá en Zaragoza. ¿Por qué? Porque vivía todavía y el fenómeno de la bilocación sí es, se da. Pero lo demás, toda esta diarrea de apariciones que tenemos ahora aquí en España y en todas partes, porque el fenómeno de las apariciones está de moda. Porque hay muchas apariciones que llegan a los medios de comunicación y que gozan de una fama más o menos efímera y algunos de fama duradera, pero es que hay decenas, tal vez centenares de lugares de apariciones marianas en este país, que a lo mejor eso no pasa más allá de los dos o tres pueblos vecinos. Y son lugares donde se producen apariciones marianas con todos los fenómenos, toda la corte de fenómenos habituales como se produjeron en Lourdes, en Fátima y demás. Vamos a hablar de Garabandal, que se van a cumplir pronto los 35 años de la primera aparición, porque encaja en lo que es típico en las apariciones marianas. Es un grupo de niñas, en este caso eran cuatro. Ven una figura alta que interpretan como el arcángel San Gabriel o San Miguel. Al cabo de unos días ven a la Virgen y se empieza a generar en torno a ellas un movimiento de unas dimensiones tremendas. Como en tantas apariciones marianas, eran ellas las únicas que veían a las apariciones, caían en éxtasis aparatosos que a veces duraban más de una hora y media, en las que según algunos testigos incluso se producían levitaciones. Hay un testimonio, pues no sé si es de, me parece que de un jesuita también, que bueno, tuvo pasó la mano por debajo de una de ellas. ¿Cómo fue la historia? Pues la historia, como tú bien dices, yo pienso igual que Salvador, no creo que sea la Virgen la que se aparece, pero lo que sí está muy claro es que en torno a este fenómeno, sea cierto o fraudulento, se producen una serie de fenómenos paranormales que atestiguan que allí hay algo extraño. Por ejemplo, en torno a Garabandal, estas cuatro niñas, una de las cosas que les pasó en los primeros meses, concretamente, creo recordar que fue el 27 de julio, pues estaban las cuatro niñas, como siempre, reunidas en el lugar donde supuestamente se manifestaba la Virgen del Carmen, y estaban en éxtasis, estaban tumbadas en el suelo, posturas totalmente rígidas y unas expresiones pues que irradiaban felicidad. Teóricamente estaban viendo a la Virgen. Y en un momento dado un joven sacerdote, Ramón Andreu, que dijo que le habían practicado a estas jóvenes, le habían pinchado, incluso les habían quemado, les habían golpeado, y las jóvenes no mostraban ningún tipo de dolor. Incluso se les puso un potente foco sobre la cara y no mostraron ningún tipo de parpadeo, ni la pupila se dilató. Por lo tanto, ahí había algo extraño, había un fenómeno paranormal. Incluso lo que tú comentabas fue precisamente el jesuita José Barzarsky, que en su momento dijo, un testimonio que recogió de una persona que parece ser que pasó la mano por debajo de Conchita, una de las jóvenes, y según dijo, no tocaba el suelo. Se quedó, imagínate, se quedó asustado. ¿Cuáles son, Salvador, tu experiencia, los fenómenos que acompañan una aparición mariana? Me dejas decir una cosa sobre Garabandal. Yo viajé en uno de mis 106 atravesadas del Atlántico, pues vine de Nueva York aquí a Madrid, o iba de aquí a allá, no me acuerdo, y con la madre de Conchita. Luego visité a Conchita en Nueva York porque se casó curiosamente con un... Conchita es una de las niñas videntes, sí, la niñas principal que... vidente. Y luego mayores. Otra más se fue para allá también y se casó con otro norteamericano. Y me dijo muchas cosas muy curiosas que a mí, detallitos pequeños que me interesan mucho desde otro punto de vista completamente diferente. A propósito de lo que dijo ese joven a quien no tengo el gusto de conocer, el jesuita Andreu murió, me parece, enseguida. Sí, efectivamente. Y es una otra cosa muy interesante. Y para que vean ustedes lo de Garabandal, a pesar de que es un pueblo, yo cuando estuve ya hace muchos años, perdido allá, no se podía ni llegar en coche, en Santander. Fíjense que yo recibí durante un tiempo, ahora ya no, pero siguen publicándose una revista sobre Garabandal en Australia, mensual, y hay otra revista en la India sobre Garabandal, y así se llama, Garabandal.
y en la India. Y sin embargo no están reconocidas por la Iglesia oficial, increíble, esas apariciones, ¿no? Es que la Iglesia, las jerarquías se están poniendo por fin un poco sabias y se dan cuenta de que hay algo de... Le huele a chamusquina eso, de que toda esta fenomenología milagrosa de apariciones de virgen no es lo que parece ser, pero oye, me han tardado 2000 años en darse cuenta. Porque, antes... porque Salvador, ¿qué crees, sí, qué crees que es lo que sucede? Si no es una aparición mariana, ¿qué pasa ahí? Primero, hay que decir, a pesar de que da impresión de que no tomamos con seriedad los fenómenos paranormales, que de los muchos fenómenos que estudia la paranormalología o la parapsicología, los fenómenos paranormales, de los muchos que hay, uno de los más importantes y de los más profundos es el fenómeno de las apariciones, en la cual, pese a lo que digan los científicos, que todos lo saben, la megaciencia sobre todo, que les pasa como a la zorra con las uvas, que como no pueden explicar una cosa tan rara como es eso, por ejemplo, que 70.000 personas o 100.000 vean al sol que da vueltas, que en realidad no es el sol, pero bueno, todas vean un milagro en el cielo, que no es fácil de fingir. Como no lo pueden explicar, pues dicen como las zorras están verdes. Es decir, eso es una estupidez y no quieren hablar más de eso. Y lo mismo tampoco estoy de acuerdo con los periodistas que todo lo ven un montaje. Montaje, no hay montaje. Ahí hay algo tremendamente interesante. Es un fenómeno de las apariciones, es un fenómeno trascendente. Es decir, que nos saca de nuestro continuum espacio-tiempo. Y es, por decirlo así, una ventana que se nos abre hacia otras realidades, hacia otros niveles de existencia, en los cuales... de los cuales nuestra física no sabe nada y nos asomamos a eso y quedamos atontados y por eso no hay explicaciones. Ahora, si quieres que yo te diga qué es lo que yo he llegado, porque sí, yo le he dado muchas vueltas a eso y me importa un pepino lo que digan de mí o lo que digan otros. Yo digo lo que yo pienso y esto, en cierta manera, no solo lo he estudiado, lo he vivido y lo he padecido, ¿entiendes? Lo he padecido en mis carnes. Para mí, las apariciones marianas no son más que una manifestación de otras inteligencias extrahumanas, que la humanidad, pues por amor propio y por precisamente por el trabajo de estas inteligencias, ¿verdad?, que nos manipulan como les da la gana, pues nos ha hecho creer que nosotros somos, como nos dicen las religiones, por lo menos el cristianismo, la Biblia, somos los reyes de la creación. Yo siempre digo, si realmente Dios lo mejor que ha hecho es al hombre, que se retire como creador, que se haga la harakiri. ¿Por qué? Porque este mundo es un corral de vacas, a pesar de que somos tan inteligentes. Hay otras inteligencias, no solo en el cosmos, aquí en la Tierra. Y en las apariciones, ¿eso es qué es? Pues algunas de ellas, menos evolucionadas, o por jugar, o por lo que sea, porque se nos escapan sus intenciones, se manifiestan y aparecen, y en este caso, entre nosotros, se disfrazan de la Virgen María o del Arcángel San Miguel. Pero sepan ustedes que el fenómeno de las apariciones se da en todas las religiones, en todas, absolutamente, y se da fuera del contexto religioso. Aparecer seres, incluso animales, que no son de este mundo, vamos, eso no hay más que leer un poco, y estos días, sobre todo, parece que en estos años se está incrementando. Lo hay en todas partes. Ahora, precisamente, y Fernando sabe muy bien, la revista Enigmas acaba de publicar un artículo que publicó precisamente mi mujer, que es la que sabe más de Puerto Rico, sobre un animal que está manifestándose allí y que no es de este mundo porque hace cosas rarísimas, y no crean que es un decir, no. Hay dos senadores que han presentado ya una especie de proyecto de ley para estudiar, y hay alcaldes que se han puesto ellos al frente de un grupo de gente para ver cómo consiguen atrapar a este animal, cosa que no conseguirán nunca, ¿verdad? Porque estamos ante seres que se manifiestan, en este caso, de esta manera tan rara, animalescamente, que son más inteligentes que nosotros y que no podemos entender bien. Las apariciones no son más que un tipo de manifestaciones de esto. Uh-huh. Pero que no es la Virgen, no es la Virgen. Sí, Lorenzo, querías decir algo. Sí, me gustaría traer a colación, ya que Salvador ha mencionado la muerte de Luis Andreu, el hermano del otro sacerdote. Sí. El caso es que fue una cosa muy mencionada en su momento porque por el modo en cómo murió esta persona. Esta persona fue a Gravandal, estuvo con las niñas, y al volver en el viaje, en el trayecto de Santander a Torre la Vega, pues parece ser que esta persona empezó a comentar que la Virgen le había hecho un gran regalo. Había visto por fin que lo que decían las niñas era algo cierto. El hombre irradiaba felicidad. Fue a decir esto, murió. Se quedó en el sitio. Entonces, ahí es cuando la gente empieza a ver en el foco Garabandal, por así decirlo, sí, empiezan a ver la posible aparición del maligno, de Satanás, del diablo. Incluso el padre José Barzarsky defendía que aquello era una aparición satánica, poco menos. Uh-huh.
y se empiezan a suceder las muertes. Luego también cuando el obispo, el joven obispo de Santander también, el monseñor Puchol, muere diciendo, ay Dios mío, ¿qué me pasa? Ay Dios mío, ¿qué me pasa? Pues ya ven allí la garra del maligno. Y otros llegan a ver también, los más fanáticos llegan a ver, pues nada, que es la reprimenda de la iglesia por, o de la, del cielo, uh-huh, por decir que aquello es falso. Uh-huh. Varsavsky tiene un libro sobre la... sobre su tesis es que Garabandal es todo demoníaco, pero eso es, ven, fanatismo de él, falta de información e ignorancia.